ahí que sea muy fácil, ¿no? Mamá, ¿no te despistas que te metes ahí? Thank you.
Vale. ¿Y te toca? Pasarlo el primero, hijo. Arriba los tiros, ¿vale? Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz te redimiste al mundo. En este momento crucial, contemplamos a nuestro Salvador llevando sobre sus hombros la pesada cruz. Jesús, con amor infinito, cargó con la cruz, símbolo de nuestras propias cargas y pecados. En el año 1948, Ramiro Amaya plasmó de sobre la madera esta preciosa e ilustre imagen, muy conocida y familiarizada con esta ciudad de Linares. Tantas veces la hemos mirado y admirado y pensado por unos instantes ahora, reflexionando sobre por qué te condenaron a esa muerte y una muerte de cruz, cuando esa muerte de cruz está preservada para los sinvergüenzas, ladrones, asesinos, y tú, ¿por qué te ves en estos instantes con esa condena a muerte y en muerte además de cruz? La respuesta no la va a dar, porque un día te proclamaste: yo soy el pan de la vida, y el que coma de este pan vivirá eternamente. Y por eso te condena. Sí, por eso lo condenaron. Y actualmente, si tú sigues diciendo en medio de todos nosotros que eres el pan de la vida, ¿qué hacemos? ¿Te condenamos? Porque no todos comemos ese pan, porque no todos valoramos ese pan. Y ese es tu reino. Por todo ello, Señor.
perdónanos. Oración. Jesús, tú cargaste con la cruz por nosotros. Ayúdanos a llevar nuestras propias cargas con templanza y humildad, confiando siempre en tu amor redentor. Rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Un monstruo. Ah, pues sí, mucho rico. ¿Qué te creías que me iban a traer?
Jesús es el sentido de la cruz y
es defendido de la cruz y puesto en brazos de su madre, con indescriptible dolor. Ella es la única que ha sostenido el peso de un Dios vivo y de un Dios muerto. Señor, qué momento está lo gigante. Cuidado. Pero hay una mujer que está sufriendo hasta el punto que ya va a nosotros. Es el mayor dolor. La madre ve al hijo muerto en sus brazos. El hijo que se llena el mundo, pero que le deja atrás. Y ella, con todas las madres, suplicaría en nuestra vida, viva a mi hijo por mí. Yo quiero dar la vuelta con mi hijo. La duda que fue, esa mujer llena de ímpetu, llena de... Había sido ya nombrada como madre de toda la humanidad. ¿Qué tratamiento de dolor el hijo? Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La hizo madre de todos nosotros. Y aquel sufrimiento de María confiaba plenamente. Su único recurso, su única salida era cuántas veces había dicho, tanta tranquila, resucitaré entre los muertos. Nadie lo creía, pero era así. Y con el dolor y con la alegría y el gozo de la resurrección, una entereza para tener al hijo de sus entrañas en su casa, sintiéndose toda la identidad madre de uno, sino madre de todos nosotros. Que se vaya el Señor en la oscuridad de la noche, en la tentación, en el error, en el fracaso, en el fallo. Sabemos que en el presente o presente ella es la maravillosa puerta sobre la vida antes de ir en el mundo físicamente a los detrás de la presencia de una singular mujer, María de los Dolores. María, Madre Amorosa, Virgen de los Dolores, intercede por nosotros para que podamos acoger a Jesús en nuestra vida, como lo hiciste al recibir su cuerpo en tu brazo. Junto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a ver esta tentación y yo no te mando. Te pedimos juntos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nuestros pecados. Ten piedad de nuestros pecados. Acuérdate de mí, por donde me protege tú, mi madre, mi protectora, en el árbol de la cruz, sálvame, Virgen María.
Ponga lo que hace.